España, el ingeniero Alberto Alday Cuellar. Él es especialista de proyectos, protección catódica y metalizado de la empresa Servicios Administrativo Peñoles S.A. y de la empresa Pemar. ¿Cuál es tu producto? Háblanos de lo que vinieron a mostrarnos en este marco de este seminario INCORS 2022. En la segunda ocasión en que estamos aquí, muy bien organizado y pues bueno, aquí saludando a colegas del ramo. Nosotros el día de hoy en este stand estamos promoviendo lo que viene siendo el zinc. Estamos enseñándole a nuestros compañeros contratistas las bondades que tiene el zinc, básicamente en tres ramos. Uno de ellos es el zinc en la arquitectura. Nosotros nos dedicamos a vender láminas para fachadas de edificios emblemáticos. Uno de ellos que tenemos en la ciudad de Torreón, Coahuila, que es donde están nuestras operaciones principales, es el estadio TCM, donde juega el Santos Laguna. Ese estadio, la fachada principal, está recubierta con lámina de zinc, que es uno de los productos que venimos a ofrecer el día de hoy aquí. Otro de los productos que nosotros ofrecemos es la protección catódica de concreto reforzado. ¿Cómo lo hacemos esto? Con unos ánodos de sacrificio de zinc que están conectados al acero de refuerzo que está sobre el concreto. Y el tercer producto que estamos promocionando aquí es el thermal spray o termorrociado en sitio. Una de las ventajas que ofrecemos con este producto es como si fuera, por así decirlo, un galvanizado, pero en sitio. Estructuras que los propietarios no pueden sacar de su planta para llevar a una planta de galvanizado, nosotros llevamos los equipos y hacemos el thermal spray en sitio, a cualquier altura, y esto le ofrece al propietario una protección catódica, además de una protección de barrera, como lo haría un recubrimiento orgánico tradicional. Esos son los tres productos básicamente que tenemos. ¿Qué los hace diferentes del resto del mercado? Si quieres conocer este y otros contenidos, solo haz clic en el link que está en la descripción del video.